Qué bueno que nos sintonizas hoy. Eh, nuevamente bienvenidos para aquellos que se acaban de llegar. Eh, vamos a lo que hemos venido hoy. Vamos a orar al Señor eh, y vamos a decirle nuestra clásica oración para empezar. Vamos a ponernos de pie y donde tú estás porque es en honra y es un privilegio que tenemos para darle honra a nuestro Dios. Y vamos a decirle, Padre Dios, abre mi corazón para recibir tu palabra hoy. Espíritu Santo abre mi mente para recibir tu verdad hoy. Y te invito a que extiendas tus manos ahí donde estés, toca a la persona si hay alguien a tu lado para poder bendecirla y dile, y Señor Jesús, bendice a mi prójimo para que cumpla tus mandamientos hoy. Vamos a orar y decirle, Padre Celestial, te damos gracias, gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias Señor porque tú conoces cada una de las necesidades de tu pueblo. Gracias porque podemos decir sí a tu presencia, a ti Espíritu Santo, bienvenido. Gracias Señor porque tus bendiciones nos persiguen y nos alcanzan a donde quiera que estemos. Gracias Señor porque tus promesas son hechas claramente efectivas en cada una de nuestras vidas. Te pedimos Señor que hables directamente a nuestras mentes, a nuestros corazones hoy. Y que podamos crecer, que podamos aprender cada día más para poder ser más como Jesús. Que es nuestro target, que es lo que buscamos, que es lo que queremos llegar a ser cada día más como Jesús. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera que me acompañen a la escritura. Puedes abrir tu Biblia, encender tu laptop, teléfono. Y vamos a ir a la escritura hoy, al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Estamos eh, en una serie que se llama Jesús en mí y estamos conociendo algunas cosas que el apóstol Pablo nos pide que pensemos, que el apóstol Pablo nos llama y ya voy a hablar uh, más adelante de qué es lo que el apóstol Pablo realmente está queriendo hacer con, con, con estos... Eh, comentarios con esto, que no son comentarios realmente, y yo eh, lo voy a decir más adelante, pero son consejos, pero a la vez son órdenes que está dándole a los filipenses que deben poner en práctica aún en su cultura, que ya eran parte de su cultura, pero que permitirían que la gente reconozca más a favor del cristianismo todos estos hábitos y estas maneras de vivir, son estilos de vida. Y quiero que vayamos entonces a Filipenses 4:8 y leamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. En el 9, para continuar, dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Miren qué bonita la promesa del apóstol Pablo, y el Dios de paz, no es cualquiera, es el Dios de paz, estará con ustedes. ¿Alguien ha llamado este versículo la biografía de Cristo más breve? que se haya podido escribir en todos los tiempos, describe realmente una buena parte del carácter de Cristo, porque es todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que continúa es una descripción, es realmente Cristo. Entonces, cuando Pablo habla y dice, por lo demás, hermanos, él ha estado diciéndole a los cristianos filipenses qué es lo que deben hacer. En este versículo, cuando él dice por lo demás, indica que está concluyendo esta sección. Está casi al final del capítulo, del, de, del capítulo 4. Y entonces en los versículos 8 y 9 concluye con algunos mandatos más. Pero ojo, no son sugerencias, como cuando yo les digo los 10 mandamientos. ¿Son qué? Mandamientos, no son sugerencias. Aquí el apóstol Pablo está dándole órdenes muy amablemente, a los filipenses les está diciendo estas cosas como un mandato. En esto pensad. ¿Para qué? Para que el Dios de paz esté con ustedes. Hoy vamos a tocar el tema de la justicia, porque dice que en todo lo justo, en todo lo justo, en eso pensad. Pero oye pastor, ¿qué es ser justo? Porque yo tengo mi propio concepto de qué es ser justo. Ok, ni tú ni yo, porque en el tema de justicia hay que irse directamente al centro y ser equitativo. Es una de las cosas que hacen a la justicia precisamente ser eso, justa. Vamos a irnos a lo que yo llamo la manzaburros o el diccionario y vamos a ver lo que es la definición de lo que es justo. Y mi diccionario dice así. Viene del vocablo latino justus, que derivó en la palabra justo. Es un adjetivo que se emplea para nombrar a aquello que resulta conforme a la justicia. Lo justo, por lo tanto, es ecuánime, es equitativo, imparcial y razonable. Piensa en todo lo justo. En griego, la palabra dikaios define al que da a Dios y a los hombres lo que les es debido. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, a mi prójimo lo que tengo que hacer y cuidar a mi prójimo. Lo vamos a ver más adelante. Si todos actuáramos con justicia en este mundo, esto sería completamente diferente, sería paradisíaco. Pero hay mucha tela que cortar en diferentes áreas. Hoy me voy a limitar a tres nada más. Vamos a ver la justicia a nivel personal y cómo lo hemos percibido, cómo lo han percibido algunos, a nivel social, y solo voy a, a mencionar tal vez uno o dos ejemplos de las cosas que pueden vincularse con la justicia social y bíblica. Vamos a ir primero a la parte personal, y yo quise hablar con varios de mis amigos para construir este sermón. Y para poder tener algunas herramientas y algunos ejemplos y no ser y no estar limitados a lo que yo pudiera recordar relacionado a la justicia o a lo que yo he podido vivir, sino que quise tomar un poquito de cada uno de mis amigos y de la gente que tenía a mi alrededor para poder ilustrar esto y concluí que casi todos o todos hemos vivido una experiencia injusta en algún momento de nuestra vida actuando injustamente también cuando hemos tomado decisiones que no nos hemos dado cuenta que pueden estar afectando a alguien de mala manera o de buena manera. Cuando lo hacemos injustamente, creamos un desbalance. Por eso es que la justicia la pintan y la hicieron con una venda, el, el, la tipifican con una venda y con una balanza que tiene que estar... Equitativa al mismo nivel. En el momento que la balanza se mueve, estamos beneficiando o dejando de beneficiar a otros. Por una serie de razones, por preferencias, o porque no nos cayó bien, o porque este es mi hijo, mi hermano, mi padre, o porque ese me cayó mal, o porque X y Z razones, podemos girar la balanza a cualquiera de los lados donde cae en la injusticia. Recordemos, la justicia es. Equitativa. Al encuestar a mis amigos y preguntarles cómo han sido tratados injustamente, muchos de ellos me hablaron de sus experiencias en algunos de ellos que, que no son locales. Me hablaron de su experiencia en temas de inmigración. Cuando llegaron a este país, lo que sufrieron de manera personal. Y escuchas historias de terror, escuchas historias que tú dices, ¿de verdad tú pasaste por ahí? Y algunos de ellos casi me hicieron derramar lágrimas. Primero porque me identifiqué con sus historias, pero es, es impresionante lo que a veces se tiene que sufrir por injusticias. No. Por ejemplo, no les respetaron su propia cultura. Hay gente que trata de imponer su cultura local sin importar cuál es tu cultura con la que tú vienes. Cuando tú comienzas a comportarte como un local y te olvidas de tu cultura, comienzas a perder la tu, tu identidad. Y eso no es justo para ti, no es justo para el lugar de donde tú vienes, no es justo para quien te dio la vida que te dio nacer y te inculcó valores, principios. Yo no digo que cuando llegamos a un lugar no tenemos que respetar leyes. Por supuesto, vamos a respetar leyes, costumbres y vamos a ser sobre todo respetuosos, pero mantener tu identidad. Muchos de ellos se vieron afectados de esta manera y tuvieron que cambiar su manera de pensar. Otra de las cosas que me mencionaron fue es injusto, porque cuando tú vienes a este país, los salarios nunca van a ser igual, pastor, cuando tú eres un inmigrante que cuando tú eres un local, por ejemplo. Uh, hay muchas cosas más que podemos, pero yo no estoy aquí para hablar ni de política ni de temas de inmigración. Estoy nada más ilustrando algunos ejemplos que la gente ha tenido que sufrir por, por causas que son injustas. Pero casi todos mencionaron temas relacionados a la inmigración, que muchos de nosotros eh, conocemos estos casos, especialmente los que somos de habla hispana en este país, conocemos casos de este tipo. Pero hubo un caso de una hermana que realmente me impactó. Y ella me dijo, mira, ella, eh, su tono de piel es diferente a la tuya probablemente y a la mía. Y ella... A veces se ha sentido incómoda. Nosotros tenemos una, una iglesia diversa, multicultural. Vivimos en una ciudad multicultural, con diversidad, y tenemos que aprender a respetar a cada uno de los que nos rodean. Pero no sabemos cómo puede sentirse cada uno. Y ella me compartía lo siguiente. Me decía, oye pastor, a mí no me importa si no me miran igual, si no pensamos igual, si mi piel y mis ojos y mi pelo son de otro color. O si han hecho cosas contra mí, por lo que yo podría odiarlos, por lo que yo podría no querer respetarlos. Pero sabes qué, pastor, me dijo, yo elijo amarlos y abrazarlos y demostrar el carácter de Cristo. Realmente abrió mi mente como con un abrelatas y cambiarme el chip y decir realmente nosotros como cristianos, nuestra identidad no depende de dónde nacimos, de dónde crecimos o del lugar donde vivimos ahora. Nuestra identidad es Cristo Jesús y tenemos que aprender como Cristo vivió. Y si nosotros seguimos sus pasos, si nosotros vivimos como cristianos, nosotros podemos vivir aquí o en cualquier lugar de la tierra con justicia y Dar e implementar justicia, porque depende muchas veces de nuestras decisiones el poder hacer justicia. Me impresionó la postura de ella y realmente quisiera que para todos nosotros sea algo importante que podamos pensar que no importa cómo nos traten, justa o injustamente, nosotros podemos modelar el carácter de Cristo como parte de nuestra identidad. También, Quisiera tocar el tema de la justicia social, socialmente como punto número dos. Tengo a alguien de todos los amigos que entrevisté y que me decía, oye pastor, la justicia social no sé si existe. Yo le digo, bueno, mira, entiendo que en las cortes y en muchos lugares se trabaja por la justicia social. La gente busca justicia, para eso hay jueces competentes que son intachables, que viven una vida recta y que tratan de impartir justicia lo mejor posible. Pero es que algunas leyes no son correctas, algunas cosas, el león no es como lo pintan, pastor, me dijo. ¿Por qué le dije? Mira, me dijo, yo tuve que pagar una condena de muchos años en la cárcel por un crimen, literalmente un crimen, que no cometí, me dijo. Fui acusado injustamente, salí después de muchos años y ahora estoy marcado de por vida. No puedo tener una relación para reorganizar mi vida y para tener una familia y tengo que vivir apartado y en soledad, porque cuando las personas que me conocen se dan cuenta de mi background, no les gusta o tienen miedo o tienen temor y se me alejan. Y esto fue por una injusticia, literalmente una injusticia, que se dio en mi vida. Quedé marcado. No puedo hacer absolutamente nada. No puedo conseguir un empleo. ¿Por qué? Porque cuando chequean mi background sale y nadie quiere a alguien que ha estado preso durante todo este tiempo y por la razón que yo lo estuve. Su vida realmente fue afectada enormemente por la decisión que alguien tomó a la ligera y era alguien con poder. En un momento determinado, tú puedes tener poder sobre las personas que te rodean. Te invito a que tomes decisiones a conciencia y que te preguntes cada vez que harías una decisión, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando tenemos que tomar decisiones realmente importantes, yo trato de hacerlo en mi vida, en mi familia. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Pastor, esto es una frase súper trillada, pero es válida hasta el día de hoy. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús con una situación que parece no justa? ¿Qué haría Jesús con una autoridad en un momento determinado, con la autoridad en tus manos para poder hacer algo? No hay que permitir que paguen justos por pecadores, como dice el dicho. Sin embargo, Dios que todo lo ve, está ahí y ha estado y estará siempre a través de su Espíritu Santo también para consolarnos, porque tenemos al Espíritu Santo como consolador. Entonces, en el momento, aunque en el momento veamos las cosas como una injusticia, esto va a servir como una escuela para nosotros, para hacernos más fuertes, para hacernos más grandes, para darnos realmente crecimiento y para crear conciencia y que aprendamos a hacer las cosas de maneras más justas. Mira lo que dijo esta lumbrera que realmente ha sido Martin Luther King y dice, me duelen los actos de la gente mala, pero me duele más o me duele la indiferencia de la gente buena. Yo creo que tú y yo estamos en el mismo team, en el mismo equipo, que podemos trabajar por crear ambientes más justos donde vivimos, donde trabajamos, donde nos congregamos, donde hacemos las cosas para vivir, donde nosotros estemos. Podemos ayudar a generar justicia. Yo te invito a que tomes la sartén por el mango y que podamos implementar justicia en donde estemos. El tercer punto... Para no cansarles, hoy estoy tratando de ser un poco rápido eh, y quiero que vayamos al, a la justicia bíblica. Cuando vi esta parte yo dije, wow, me encanta porque ante el Señor todos somos iguales y la justicia bíblica es impresionante. Porque el Señor es justo, Dios en esencia es amor y justicia, verdad y todos los elementos que se mencionaron de Cristo hacen parte de él y es su esencia. En la Biblia vemos casos como la también trillada historia de José, que injustamente fue despojado, fue desprendido de su familia, fue vendido, eh, pasó por situaciones terribles, pero después el Señor tomó el control y lo levantó hasta que él pudo llegar a bendecir a su familia nuevamente, a sus hermanos que lo habían vendido, que habían cometido una injusticia. El Señor le dio esa oportunidad. ¿Cuántos hemos estado en situaciones injustas? Y el Señor nos da la oportunidad de ser bendecido, de tener un punto de vista más amplio, de poder tener el poder para cambiar las cosas y poder decirle: ¿Sabes qué? Te perdono, ¿sabes qué? Te amo, ¿sabes qué? Te bendigo, ¿sabes qué? Te abrazo porque te amo en el amor de Cristo Jesús. Nosotros a veces en nuestro amor no podemos hacer mucho, pero con el amor de Dios. Podemos lograr que una montaña se mueva con nuestra fe y con amor. Podemos hacer maravillas. Dios levantó a José, hizo justicia en su vida y lo premió. Lo mismo puede hacer contigo y conmigo. En Dios, como dije hace un momento, todos somos iguales. No hay injusticia. Todo lo contrario. Dios nos llama a hacer la justicia. Dios dice, en esto, pensad. Dice al final en el capítulo, en el versículo 9 eh, de Filipenses 4. Hay quienes solo piensan en el placer, en la comodidad y en la buena vida. No está mal. Pero yo creo que los cristianos, además de pensar que debemos vivir bien, que debemos estar bien, tenemos que concentrar nuestros pensamientos en nuestros deberes para con Dios y para con nuestros semejantes. Eres bendecido, eres bendecida, comparte, bendice, ayuda. Echa para adelante, nosotros tenemos que aprender a dar el ejemplo, a ser parte para mejorar nuestras comunidades. De manera que todo lo justo, en Filipenses 4.8, es lo que puede ser aprobado por Dios. Cuando yo les decía hace un momento, para tomar decisiones justas, pensemos qué haría Jesús en mi lugar. Y pensemos también si lo que vamos a hacer puede ser aprobado por Dios. Si eso va a, lo, lo aprueba el Señor y le va a agradar, tú estás tomando una decisión que puede ser muy justa. Como el fiel cumplimiento de las obligaciones que nosotros tenemos con Dios, eso es parte que a Él lo alegra, que Él lo aprueba. Nosotros tenemos que ser responsables en nuestras obligaciones con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Así que todo lo justo es actuar de acuerdo con lo que es recto y con lo que es debido. Por otro lado, day es un verbo griego que significa es necesario o se tiene que. Es una palabrita chiquitita, pero nos manda eh, y se, se, se utiliza también en este capítulo, que son cosas necesarias y que tenemos que hacer. Entonces, no es que solo vamos, pasado, que solo vamos pasando por ahí. Como decía eh, hace un par de slides, me molesta lo que hace la gente mala, pero estoy parafraseando, pero que la gente buena se haga la del ojo cerrado, la del ojo pacho, es tremendo, es terrible, porque somos nosotros los que estamos llamados a poder hacer las cosas bien. Justo es un adjetivo aplicado al que practica la justicia, y justicia es la rectitud en tu conducta. Es paso bueno y paso lento y buena letra se me lengua la traba paso lento y buena letra es que se ajusta a las condiciones de nuestra relación con dios es el reflejo de tu hablar con dios cuando tú practiques tu comunicación con dios tú vas a ir cambiando tus valores tus principios tus paradigmas y vas a poder tomar decisiones justas vas a poder ayudar Estamos hablando del tema justicia, no quiero ser tan redundante, pero debo serlo. Eh, es justo que los hijos obedezcan a sus padres, es justo que los jefes traten con bien, que traten bien y que traten con equidad a sus subordinados, a sus empleados. Es justo que como creyentes vivamos correctamente, que tengamos una buena vida, pero que también... No corramos y no huyamos de pagar, por ejemplo, nuestros impuestos. Que honremos a los ministros. Y cuando hablo de ministros, son los ministros puestos por Dios en la iglesia y las autoridades puestas por Dios en tu gobierno, en el gobierno de la ciudad donde tú vives. Algunos me decían, pastor, ¿por qué no abrimos la iglesia? Porque estamos sujetos a autoridad. Tenemos autoridades locales que cuando las autoridades locales nos den luz verde para abrir nuestras iglesias, entonces vamos a nosotros. Ya estamos en equipo trabajando de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero no podemos abrir una sola puerta hasta que no tengamos luz verde de nuestras autoridades. Y eso es estar sujeto a nuestras autoridades. Y tenemos que honrarlas. Debemos también saber... Vivir y dar con generosidad a la congregación, a la iglesia, a tus vecinos, a tus hermanos, a la gente que amas. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque todos estamos aquí para tener algo bueno de Dios, aparte de poder honrarlo y glorificarlo. ¿Cómo trata Dios al justo y qué piensa Dios de aquel que actúa rectamente? Mira lo que dice la palabra. Bueno te voy a parafrasear antes Clama los justos y Dios oye Porque Dios oye la oración del justo Y los libra de cualquier angustia Muchas pueden ser tus aflicciones Pero Dios de todas ellas te va a librar Nunca ha visto justo desamparado Mira lo que dice el Salmo 37, 25 y 26 Para los que ya pintamos canas Podemos hablar esto con autoridad ¿Por qué? Porque dice el Salmo He sido joven y ahora soy viejo pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Qué bonito que la palabra puede aquí garantizar la tranquilidad de tu descendencia. Prestan siempre con generosidad, dan siempre con generosidad, y sus hijos son una bendición. Pablo entendió cuál era su posición. Pablo entendió esto aún cuando estaba preso. Pablo fue levantado y cumplió su propósito y predicó siempre la palabra de Dios. Predicó a tiempo y fuera de tiempo. Extendió el Evangelio. Porque a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo en ese momento, él vivía en victoria. Y tú y yo podemos vivir en victoria todo el tiempo. Mira lo que dice Salmos para ir casi terminando. En el capítulo 34, versículos 19 y 20, muchas pueden ser, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas, le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán, ni uno solo le quebrarán. Hay muchos beneficios de ser un hijo de Dios. Hay muchos beneficios de pensar y de actuar justamente, porque la esperanza de los justos es la alegría, es ser librado de tribulaciones. El justo va a ser recompensado aquí en la tierra. El Señor tiene promesas para el justo, para el que piensa bien, para el que actúa rectamente. El Señor va a recompensarlo aquí en la tierra y van a ser premiados con el bien y en la casa del justo. Va a haber siempre y hay gran provisión. Yo te invito a que tú pienses con integridad, a que tú pienses justamente, a que te preguntes qué haría Jesús en mi lugar hoy. Iglesia, el que tiene oídos para oír, que oiga. Quisiera que inclinemos nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Y le vamos a decir, Señor, gracias por tu justicia, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias porque nos hablas cada día a través de tu palabra. Señor, queremos decirte que sin ti no somos nada, te adoramos, te alabamos, bendecimos tu nombre, mi rey. Eres nuestra alegría, eres nuestro bienestar, eres nuestro Dios. Señor Jesús, y para ti. Que nos sintonizas hoy, yo quisiera que consideres la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. Si logras hacer esta oración conmigo, si tú la haces, hoy va a haber fiesta en los cielos, hoy va a ser un día espectacular, hoy va a ser un antes y después, un before and after en tu vida. Yo te lo prometo porque cuando Jesús viene a tu vida, cuando Jesús controla tu vida, cuando Jesús toma tu alma y la salva, todo cambia, todo es diferente en tu vida. Probablemente algunos dirán, sí, pastor, yo al principio tuve algunas situaciones que al enemigo no va a estar contento que tú entregues tu vida a Cristo. Pero yo te invito a que tú puedas hacerlo. Yo no sé cuáles son tus problemas. Yo no sé exactamente qué es lo que tú estás viviendo. Pero sabes qué? Dios sí lo sabe. Y Dios tiene una solución para cada uno de tus problemas. Dios tiene una salida que no es esa salida que tú estás pensando. El Señor te ama. El Señor quiere que tú estés a su lado. El Señor está con los brazos abiertos esperándote ahí donde tú estás. Porque Él está ahí a tu lado. Pero Él es un caballero. Él va a tocar la puerta. Si tú la abres, si tú abres las ventanas y las puertas de tu corazón, Él va a entrar. Él se va a quedar en ti. Él va a habitar en ti. Y tú vas a lucir hasta diferente. Eso te lo puedo garantizar. Si tú decides hoy recibir al Señor en tu corazón, estoy seguro que va a ser la decisión más importante de tu vida. Y me gustaría que repitas después de mí. Todos, si los que están a tu alrededor o los que estamos en una habitación, ahí donde estamos, ya recibieron al Señor Jesús, por favor todos inclinemos nuestros rostros y repitamos, repitan conmigo, para que aquellos que van a tomar su decisión hoy se sientan cómodos orando contigo y conmigo. Y repitamos lo siguiente, y digámosle, Señor Jesús. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios. Creo que moriste por mis pecados y que estás, que resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, gracias por morir por mí, por morir por mis pecados, por salvar mi alma hoy. Señor, gracias. Toma el control de mi vida, te lo entrego. Yo ya no sé qué hacer con ella. Señor, toma mi vida, yo te la entrego hoy. Gracias Padre, gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú tomaste esa decisión y si tú repetiste esta oración conmigo, hoy hay fiesta en los cielos. Me siento honrado de que hayamos podido orar juntos y te pediría y quiero invitarte a que hagas un comentario en nuestra página de Facebook, en nuestra página web, para que sepamos que tú hiciste esa decisión importante hoy y para poder estar en contacto contigo, para poder llamarte, para poder orar juntos, para saber cuáles son los siguientes pasos que vienen a tu vida hoy. No olvides hacerlo. Pon un comentario. Oye, Pastor Guillermo. Yo recibí al Señor hoy en mi corazón. What's next? ¿Qué viene después? ¿Qué va a haber Déjame el comentario, yo voy a buscarte para ver qué es lo que el Señor tiene para ti. El Señor tiene un propósito para tu vida y hoy es cuando podemos comenzar a trabajar en él. Iglesia, yo te pido que alces tus manos. Quiero bendecirte y vamos a ir hoy a la bendición. Con una porción de la palabra del Señor, extiende tus manos, iglesia. Porque, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Que el gozo y la paz del Señor se manifiesten en tu vida siempre. Que Dios te bendiga, CCF, y que la presencia de nuestro Dios te acompañe a donde quiera que tú vayas. Bendiciones, CCF, español.